Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado al motor giratorio del horno microondas, el que nos mueve el plato cuando el horno está calentando. A dichos motores ya dediqué un vídeo anterior, donde explicaba los modelos y las características un poco de uno y del otro. Y bueno, este vídeo va a estar dedicado a tres métodos de comprobación de los motores giratorios del horno microondas. Hay que decir una primera salvedad antes de empezar con el vídeo, y es que motores de horno microondas hay de dos tipos, y son los motores de 220-240, en este caso porque son para Europa, para España. En la parte de Sudamérica, en algún país, lo podéis encontrar de 110 voltios, y los motores de 21 voltios. Los motores de 21 voltios se alimentan a través del ventilador del propio horno microondas. El ventilador lleva un doble bobinado y realiza la función de autotransformador, estando alimentado de entrada con 220 y teniendo una salida a 21 voltios que alimenta el motor giratorio. Para comprobar los motores giratorios, yo os comento que tenemos tres procedimientos. Tenemos un procedimiento que es comprobar directamente el estado del bobinado del propio motor. Lo comprobaremos directamente en la escala de ohmios, la escala más baja, la escala de 200. Podemos comprobar, por ejemplo, un motor de los de 21 voltios. Nos dará una resistencia de 136 ohmios. Si no nos diera en esta escala, pues iríamos aumentando de escala hasta encontrar en qué punto nos da medida. Este, por ejemplo, está ok. Vamos a comprobar uno que tiene el bobinado abierto. Al tener el bobinado abierto, no nos medirá nada en absoluto. Cambiamos de escala y vemos que en las diferentes escalas del polímetro, el mismo no mide nada. En este punto es la escala de 2000 megas. El polímetro siempre hace una pequeña oscilación, pero realmente no tiene ninguna medida. No está está comprobando que la bobina del motor está abierta. El segundo método que tenemos para comprobarlo, en el caso de 21 voltios no podríamos hacerlo, recordad ese dato, pero en el caso del de 220 sería con un cable directo a la red eléctrica. Enchufaríamos el cable directo a los dos polos del motor. Enchufaríamos el cable a una toma de enchufe y aplicaríamos voltaje directo al motor. Vemos que el mismo no gira, es normal que no gire, ya que hemos dicho que el bobinado lo tiene abierto. Como vemos que no funciona, que no gira, sería el segundo método para descartar el motor. El tercer método que tendríamos para comprobar el motor es si el bobinado del mismo está bien. Al girar el motor tiene que producir una corriente eléctrica, tiene que producir voltaje. Por lo tanto, vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Ponemos el polímetro en la escala de, inicialmente, de 20 voltios en alterna. Luego, si no nos basta la escala, subiremos de escala. Aplicamos las dos puntas al motor y hacemos girar el mismo. Ya que el mismo va bastante duro, con la ayuda, por ejemplo, de un alicate, podemos hacerlo girar. Se supera de escala la de 20, pasaremos a la de 200. Y como veis, girando el motor, tenemos una lectura de voltaje de unos 21, 28 voltios, 18. O sea, estamos viendo que el motor está produciendo voltaje de salida, cosa que es totalmente normal. Por lo tanto, estos serían los tres métodos que tendríamos para comprobar el bobinado de un motor giratorio de horno microondas, medido con polímetro, alimentado directamente al voltaje de red, siempre que el motor sea del voltaje de red, en este caso es de 220. El de 21 voltios no podríamos hacerlo, a no ser que tuviéramos un transformador con salida de 21 voltios. Y el tercer método sería aplicándole el voltímetro en medida de voltaje y hacer girar el motor. Si vemos que el mismo gira
que gira sin brusquedades, ya que aparte del bobinado, estos motores pueden tener partido la parte de los piñones, la parte mecánica. Pues de esta manera podríamos comprobar el bobinado del motor y saber si el mismo estaría funcionando. Espero que este pequeño vídeo tutorial os haya servido de ayuda, que os dé una idea a la hora de comprobar los motores de los hornos microondas. Recordaros que hay de dos modelos, que no todos son de 220 o de 110 voltios. Y lo que siempre os digo, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.